Si el caso no es muerto. ¿Qué dijiste? Marcela, ¿trajiste las tizas? Traje tizas. No tomen literal lo que se dice porque no está bien. Pero fue una barbaridad lo que... Sí, mi abuela lo decía. ¿Sabés que a veces ella se deja estar y la cabeza es como que le tira random frases sola? Y de antes. No, yo me voy a dormir y la cabeza... Como una Norma Leandro en El Hijo de la Novia. Se atiende una cosa así... Medio ida. Que viene. Claro. Peligro. Y de repente... Para la gente que esté escuchando, esto nos decimos porque nos queremos mucho y porque nos conocemos. No es que nos estamos atacando. Porque... Igual a mí me gustaría decir... Ya que me da la oportunidad. Ya que me... Como dijo Franchín, si tenés un... Me permiten un minuto. Me permiten un segundo. Nancy, quiero decirte. Las pelotas del EFE se rompieron. 8:31. Bueno, Marcela, ¿trajiste las tizas? Traje las tizas. Vení, Marcela, que te levanto. Vení. Corracedo, vamos, por favor. Vamos, ahí. Frase de la pizarra. Upa. Ayer tuve que venir 12:30 a bajar la Marcela. Sí, me habían dejado acá. Sí. Casi no llego. Sí. Bueno, nadie le levanta, chico. Vení, Marcela. Ahí, sí. Ahí me levanta. Vení, Marcela, la está vení. Ayudando vení. Majo. Majo. Corracedo. Majo. Majo la está ayudando. Hola, Majerina en polvo. Ay, qué taco finito, Marcela. Ay, sí. Me traje los tacos hoy. Sí. Bueno, frase de la pizarra de hoy. A ver. Pero la levantan, chicos. Ya estoy arriba, sí, la tengo sí, ya. Sí, yo la acabo de está bien, yo no soy. Me saco muy los tacos. Alta, Marce. Me está perjudicando el taco. Me da cosa. Se no está rebalando, agárrenla bien. Fernando, ayúdame. Sí, vos estoy ayudando, pero 2 horas. Estás paviando. Bueno, vos. Sí. Ah, esas tizas. Alcánzame la tiza. Tomá. Bueno, estoy tratando de elegir la frase que me conviene. Pero hoy. Marcela está arriba. Sí, total la tengo yo en el hombro. ¿Querés que la baje a Marcela? Pensala antes de que la subamos, porque ¿viste? Acá estamos. Avísame, Santiago, tengo todo lo que mareando. Puede ser una frase que me gusta mucho a mí. ¿La puerta? Se cerró no, detrás de ti. La imitación es suicidio. Qué encanta. Esa frase me parece que es espectacular. Y sí. La imitación. La imitación... Es suicidio. Ok. Siempre cuando intentes hacer algo en la vida, nunca te traiciones a vos. Hacé lo que a vos te gusta. Como vos lo sientas. Mira, ayer un flaco me preguntaba por qué yo me ponía en el programa la corbata dentro del pantalón. No, mira. Y me escribió tantas veces, ¿sabes qué le respondí? Porque me piache. Porque me gusta. Ah, está muy bien, no sabía que te habías escrito eso. Porque claro. Puedo. Porque me gusta. Me gusta porque no se me corre todo el tiempo, es insoportable, sino. Claro, pues me si gusta. No se mueve. Claro. Y me encanta cómo queda. No está me ahí y listo. Pero. Y la vida es un poco eso, es como a uno le gusta. Sí. Y cuando uno respeta lo que a uno le gusta, tiene un estilo de vida que a uno le hace bien y que a uno le gusta. Y por lo general salen claro, bien las cosas. Y cuando uno trata de imitar a otro porque le gustó a otro y porque intenta ser otro. Se desdibuja la personalidad. Mira, yo cuando era pendejo tenía un amigo nuestro que me enfermaba porque, de acuerdo a la novia que tenía, era como era él. Mm. Entonces, en algún momento hablaba de una manera y se vestía de una manera, después hablaba de otra. Pasaba de rolinga. Iba de skater a rolinga, claro. Qué falta de personalidad. Y digo, uno, la vida tiene que ser como es, tratar de revalorizar, de darle fuerza a lo que uno es. Uno se va descubriendo con el tiempo. Es cierto que hay como una época de búsqueda cuando uno es muy joven, muy pendejo. Pero pues uno ya tiene su personalidad y uno tiene que ser como le gusta a uno. Claro. No como el mundo quiera que sea uno. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué la gente te dice cómo tenés que vivir vos? Entonces es más fácil copiar. Yo te decía, para mí no hay nada peor que lo pueden hacer. ¿Viste cuando sale alguien y dicen, esta es la nueva Susana? Ay, no, por favor, horrible. Es lo peor que te puede pasar. O este es el nuevo Messi. Sí. Horrible. No. Déjenlo que sea él. Cada uno es como es. Con sus pros, sus contras, sus defectos, sus virtudes, y uno tiene que descubrir quién es. Por eso siempre la imitación es suicidio. ¿Qué quiere decir? Que con la imitación, imitando, no vas a ningún lado. No, gracias. Se nota cuando la otra persona no es auténtica. Vos sos un artista, es otra cosa. Sí, no, porque cuando el otro no es auténtico, se nota. Claro. Se termina notando. Puede fingir un tiempo, pero después se le nota, se le ven los hilos. Hay algo propio de la adolescencia, viste que es muy común.
que... Pero porque el adolescente no le claro, gusta. Claro, viste que el adolescente lo que quiere es como empatarse con la manada y no sobresalir mucho. No se claro. vea. Entonces se visten todos iguales, generalmente todos escuchan más o menos la misma música. Se peinan igual. El mismo corte de pelo. Es, sí. es una edad, la adolescencia, de que te estandariza un poco. Sí. Pero es necesario en ese uno momento. Uno poco a poco, cuando es joven, tiene que ir descubriéndose, ir trabajando para ser único. Porque además lo somos. Total. Uh-huh. Pero viste que es muy de nuestro país también esta cosa de que pasa, por ejemplo, con la ropa. Sí. Vos cuando vas afuera no lo ves tanto a eso. No. Y con la edad y con el cuerpo. Somos un país que le da mucha bola a lo exterior, a lo externo. No podés esto porque tenés cierta edad. No, ya a tu edad no te podés poner pollera corta. Pero, por no, ejemplo, cuando venimos acá, que salen los pendejos de bailar, que venimos muchas veces que están saliendo los chicos del boliche... Yo supe de todas las chicas en short. Todas igual. Pero cuando yo era pendejo era igual también. Y sí. Estaban las que se ponen los vestiditos, las que andaban con la sí, marronita. Porque uno tiende a identificarse con los claro. pares también. Porque como te estás separando también de tus padres, de tu madre, de pero tu vos fíjate crianza. Que a la que terminan imitando o al que terminan imitando es al que se despega de eso. Sí. Un día aparece, no sé, uno con un sombrero. O uno con una remera con rota de una manera o teñida de una manera o uno que se puso un piercing. El que marca el rumbo de algo distinto es el que se lo sigue. Por lo general, que tiene personalidad más fuerte. Claro. O se lo trata de... O se lo discrimina. O se lo rompe todo. Porque es algo que la gente nunca perdona. La libertad. Sí, el ser distinto. Lo que se condena siempre es libertad. Okay. Siempre la gente paga las consecuencias, fíjate en la historia, por ser libre. Las personalidades más criticadas en la historia son esos seres que han sido libres, claro. que han marcado un punto de inflexión y que han tenido una vida diferente. Entonces, siempre lo diferente, fíjate que en el mundo animal pasa lo mismo, es como que se lo excluye. Se aparta. Claro. Claro. También hasta el patito feo. Claro. Pero todos. ¿Se ha sentido el patito feo en algún momento? Toda la vida, yo. Ella siempre es más. Sí. Ella siempre es una más. No. Es que sí. Ya que nos diste el pie. A mí me gustaría hablar. Claro. No, en mi grupo de amigas, que por suerte son lo más del mundo y que me han acompañado siempre, siempre fui la distinta. Mis amigas jugaban al hockey, iban al club y a mí está me 41. Y a mí me gustaba teatro. El teatro, me gustaba escribir, me gustaba pintar, jamás fui a hockey, jamás fui sin ningún las amigas deporte. Pronunciaban todas las S y yo no. Ya nada. Y claro. por eso se sentía distinta. Las amigas no es que no, las amigas decían, no le entendés. No lo entendemos. Por no suerte me acompañaron. Y además decía, yo no sé. Tú. Pero nosotros hemos sido los patitos feos de casi todos los grupos. Sí, sí. No, pará, los que nos queríamos dedicar a esto, al lo artístico. Claro, pero yo... Para yo cuando vine y estudié en mi pueblo... No somos del interior. Ser conductor de radio, televisión, número uno. Yo soñaba con lo grande. Sí. Pero imagínate si le decía, ¿qué quieres ser? Conductor de televisión y radio. ¡Oh! Cagada de risa. No lo podías decir. Por favor. Hay un sueño más cercano. ¿Yo qué quería hacer? Yo quería ser vendedora de muñecas articuladas. ¿Vos querés ser muñeca? No, yo quería ser la vendedora. Y mírame hoy. Bueno, la imitación es suicidio. Bájenos, Marcela. Bájenme. Ay, No se vayan. Cuidado con la bicha. Pero dale. Así que basta, Marcela, de que Jennifer López te imite. No, basta. Vamos a llamar a Jennifer López que te esté imitando. Basta. Canta documento para eso. Sí.